Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad, gente? Pues no os preocupéis, porque hoy, día 10 de agosto, tenemos un nuevo tráiler. Un nuevo tráiler del cual no he visto absolutamente nada y tengo muchas ganitas, ¿vale? Porque solamente faltan 12 días para Secrets of the Obscure, la última expansión de Guild Wars 2 hasta el momento y que apunta a grandes maneras y apunta a que va a ser muy interesante. Tenéis un montón de vídeos anteriores en donde os hemos ido contando las nuevas mecánicas que va a haber en la nueva expansión, nuevo lore y nuevas cositas, ¿vale? Os dejaré toda la información en la caja de descripción de este vídeo. Pero, como siempre, ya sabéis la metodología a la hora de reaccionar a los trailers. Primero lo vemos de seguido y luego vamos reaccionando paso a paso, ¿vale? Así que vamos a comenzar porque tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo en los vídeos anteriores. Y aunque no os conteste, porque con el tema del trabajo estoy bastante, bastante ocupada, no os preocupéis porque yo siempre os leo a todos. Así que no dudéis en dejarme vuestras teorías, comentarios, sugerencias, opiniones en la caja de comentarios, que siempre os lo leeré, por supuesto, desde el respeto. Vamos allá. Antes de comenzar, me acabo de dar cuenta de que hay otro vídeo llamado Wreath Hunting de el... Ah, no, hace 49 minutos. 10 de agosto del 2023, hace 49 minutos, también se ha publicado este vídeo en el canal oficial de YouTube de Guild Wars 2. Pues vamos a reaccionar a los dos. Pero sí que es verdad que hoy, esta tarde, a las 6 de la tarde, como siempre, Arenanet publica todo, absolutamente todo, sobre esta hora más o menos en horario español. Han publicado este nuevo tráiler, Skywatch Archipiélago Map Playthrough, ¿vale? Para un poco, para poneros en contexto, básicamente es la exploración del mapa que va a ser aéreo, ¿vale? Del archipiélago. Va a ser una vista aérea y va a ser un poco el recorrido que vamos a ver en este nuevo, en uno de los nuevos mapas de Secrets of the Obscure, ¿vale? Un minutito de tráiler, lo vamos a reaccionar y luego vamos a pasar al otro tráiler, porque este es el de la noticia, ¿vale? Este es el del tweet, así que vamos a darle cañita. Ya sabéis, como siempre, lo primero, nada más llegar, lo que vamos a hacer es verlo del tirón y luego reaccionamos poquito a poquito. Okay, ojo. What? No nos libramos de estas mierdas. Ojo. Oh, por fin. Espero que no se escuche muy alto. ¡Wow! Ah, por supuesto, obviamente. ¡Guau! ¡Guau! Me ha gustado, me ha gustado mucho. A lo mejor no se me ve mucho porque estoy a oscuras, porque, gente, estamos en alerta naranja, ¿vale? Estos días aquí en mi ciudad. Y cuanto menos luz tenga, menos calor me dé. A lo mejor, pues, eso, se ve un poquito oscuro. Espero que se me ve bien. Pero bueno. A ver. Impresiones generales, un poco un mes porque me esperaba que fuera lore, la verdad ya sabéis que lo mío es el lore y esperaba que fuera un poquito de lore, pero se puede sacar mucha información de este tráiler, mucha, mucha información, ¿vale? Sí que es verdad que hace una semana o 2 semanas tal vez, Arenanet publicó un post comentando más en detalle la nueva modalidad, ¿vale? La nueva metodología para sacar la montura del escama celeste, el dragón que vemos, ¿vale? Para aquellos jugadores que no sepáis qué es. Esa nueva montura trajo un poco de controversia con la salida del capítulo correspondiente de Mundo temporada 4 porque era un poquito tediosa de conseguir, ¿vale? Requería bastante tiempo, bastante farmeo, era un poquito pesada. Yo misma lo pasé un poco mal a la hora de farmearlo. Pero sí que es verdad que le quieren dar una importancia bastante grande en esta expansión y por lo tanto quieren facilitar a los nuevos jugadores esa cadena de logros, esa cadena de misiones, para que podáis conseguirla más fácilmente. Aparte, por supuesto, ya las, digamos, los nuevos dominios que van a sacar con Secrets of the Obscure. Insisto, tenéis un vídeo comentándolos en detalle, ¿vale? Pero esta montura va a sufrir un upgrade. Por decirlo de alguna manera, va a subir de nivel y nos va a ayudar bastante, ¿vale? Entre ellos, nuevo dominio para que podamos coger las líneas ley con la propia montura. Entonces, eso creo que va a dejar bastante de lado el tema del planeo, lo cual me parece maravilloso. Vale, analicemos teorías, detalles. Esto está claro. A ver, mucha gente a lo mejor os sorprendería, pero yo de cierta manera lo veía venir, ¿vale? El tema de que
fuéramos a un mapa en el aire, eso ya se sabía, ¿no? La torre del brujo ya se sabía que íbamos a ir a un mapa aéreo, pero sí que es verdad que confirmaron que habría más contenido aéreo, que la nueva expansión iba a ser, pues casi todo en su mayoría, en el aire, ¿vale? Lo cual me parece una muy buena opción por parte de Arena Knight porque va a dar mucho juego. No creo que haya combate como tal aéreo, a lo mejor pues las habilidades de la montura, que ya está confirmada, el escama celeste que tendrá habilidades nuevas, pero poco más, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo lo comenté con Hanun en el podcast de lores que hicimos con el canal de Vortus, que lo más seguro era o una de dos, o que la tierra literalmente fuera arrancada y se elevara, que es lo que aparentemente ha pasado, por ejemplo, con la Torre del Brujo y parte del pueblo de Garrenhof. O bien que fuera, digamos, el upside down, ¿vale? Que fuera como un reflejo, como lo que pasa en el Reino del Tormento, ¿no? El reflejo del mundo, pero como retorcido. No se ve retorcido, ¿vale? O sea que literalmente las grietas han provocado unas fluctuaciones en la Tierra que la energía lineal y se ha descontrolado y es lo que mantiene a flote lo que son los islotes, ¿no? El archipiélago, como podemos ver. Interesante, muy interesante. Aquí se puede ver parte del juego del pueblo de Garrenhof. Ojo, ojo con el tema. Esta skin ya nos la han comentado, esa skin que se ve ahí un poquito. Puede ser la skin nueva que se va a conseguir por el pase de batalla de la Torre del Brujo, ¿vale? El pueblo de Garrenhof ya sabemos que se ha elevado. Energía línea ley, mucha energía línea ley, corrientes ascendentes. Vale. Elona, esto es Elona, eso claramente es Elona, es parte a lo mejor del pueblo de Oasis de Cristal. Esto podría ser las construcciones que tenemos, sí, en qué mapa, en las cercanías de la tumba de los reyes primigenios, por ejemplo, más línea ley. Esto parece ser una construcción de la Guardia Astral, ¿vale? Más que nada por el fondo que tiene al fin y al cabo de estrellas y tal, y sobre todo por el uniforme que presentan los brujos. Esto no deja de ser, digamos, tiendas propias de Elona. Mapa de Elona, ¿vale? Con más energía línea ley. Todo esto tiene que estar elevado, seguro. Eso que sea que ve aquí de fondo puede ser Kainen. Estas imágenes ya las hemos visto, ¿vale? En la página web oficial salen, pero digamos que ahora las estamos viendo de otra perspectiva más cercana. Aquí se ven muchas cosas. Esto tiene pinta de ser Tiria Central. Tiene pinta de ser Tiria Central. Alguna construcción, un punto de dominio, por cierto, para los nuevos dominios, para la redundancia. Pero son construcciones, estos arcos y tal, típico de a lo mejor zona de pantano de centellas o similares. Los Moas, quizás catacumbas ascalonianas, mapas de Ascalon, Kainen. O sea, literalmente es que se ha elevado. Esto es increíble. Esto es increíble. Por cierto, espero que no se escuche mucho de fondo, pero es que tenemos horas en casa, ¿vale? Espero que no se oiga mucho jaleo de fondo. Eso que se ve ahí es hielo. Esto no me interesa. Esto que se ve aquí es hielo. Hielo, o sea, literalmente alguna islote, algún, no sé, glaciar de la zona de los Nord, ¿puede ser? Oh, los Chak. Maguma. Ok, Maguma. Aparte de Maguma, vemos todo esto flotando por aquí. Tarir, estas son construcciones de Tarir, claramente. Kainen, con energía línea ley. Ojo con el tema de la energía línea ley en Kanza, ¿vale? Sí que es verdad que en los últimos capítulos de historia nos han introducido un poco que a partir de la magia dracónica, como que ya ha perdido su poder, ya que los dragones volaron, ¿vale? Y que las líneas ley están adquiriendo más poder. Al fin y al cabo, lo que pasa en la hondonada de Yala es que precisamente las energías línea ley están dando energía a los Oni que están causando estragos, ¿vale? O sea que está siendo bastante importante esta magia otra vez. También se ve magia volátil. ¿Eso es magia volátil? O sea, supongo que para recargar el permitir que el escama celeste se mantenga más tiempo en vuelo. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque es una de las cosas que teorizamos que al fin y al cabo la Guardia Astral utilizaba otro tipo de portales diferentes de los portales, por ejemplo, de los Asuras o los portales de los teleports de línea ley, ¿vale? O los teleports que tenemos en Kanza de Jade Dracónico, ¿vale? Está claro que vamos a utilizar un nuevo tipo de magia, un nuevo tipo de energía que está relacionada directamente con el corazón del oscuro. Y obviamente se ve restos de línea ley y por supuesto se ve ahí de fondo la Torre del Brujo, ¿vale? ¿Vale? Vale, ok. Se ven más construcciones por aquí, aparentemente de Maguma. Los teleports me parecen bastante bonitos, tengo que decir, ¿eh? Vale, ok. Y por supuesto.
un vistazo más amplio al interior de lo que nos acontece, que es la Torre de los Brujos. Bueno, a ver, no es la Torre del Brujo, sino que es, digamos, la fortaleza, ¿no? Donde va a estar la Guardia Astral. Muy interesante, ¿vale? Por varios motivos. Tienen muchas tiendecitas. Se ve aquí, por ejemplo, el icono de las armaduras. O sea, que esto va a ser, digamos, esto será la Forja Mística. O sea, que va a ser a lo mejor como el pase de batalla. No, más bien, más que pase de batalla, sería a lo mejor como la zona parecida al Santuario del Bloqueo de la Niebla, ¿sabéis, no? Las zonas de estos pases. Que bueno, que eso está confirmado, que va a ser como una instancia aparte, como Piedra Arbórea o similares, ¿vale? Los golems, esto, que bueno, en fin, que son golems, que al fin y al cabo, pues, son muy interesantes esos golems. Vale. Y esto probablemente, muy probablemente, sea la zona, digamos, de donde se supone que vamos a ir desbloqueando las recompensas, ¿vale? Estas recompensas que se van a ir consiguiendo por logros diarios, semanales, mensuales y tal. Una de las mecánicas que van a introducir esa especie de pase de batalla que habíamos hablado. Se ven muchas skins que ya hemos visto en el juego, ¿vale? Por ejemplo, estas skins, no sé ahora mismo los nombres, bueno, con mi cara no las veis, pero son skins que a priori se ven. Y esta de aquí es un arma legendaria. La cual yo tengo mi teoría, y es que esto no deja de ser una especie como de relicario, una cámara del tesoro, ¿vale? Y como ya hemos comentado anteriormente, esta en concreto, ¿vale? Esta arma legendaria fue dada por los dioses a la humanidad como una especie de salvaguarda, en plan, para que en el caso de que se necesitaran, los humanos pudieran utilizarla, ¿vale? Entonces, supongo que no deja de ser eso, un relicario, una especie de cámara de los tesoros para guardar por todos estos artefactos, ¿no? Va a ser muy interesante. Muy interesante. Porque además se ve, por ejemplo, si no creo mal, esta skin puede ser, por ejemplo, una espada con temática de Duaina. Y al fin y al cabo, esta espada legendaria fue dada por Duaina a los humanos. O sea, tremendo. Pesca, obviamente. Pesca, por supuestísimo, pesca. Pero aparte ya no se trata de eso, sino que es una mecánica muy interesante. Va a suponer más logros, más cositas que van a introducir en Secrets of the Obscure. Esto de aquí que vemos me recuerda un poco al portal de Kadim, ¿vale? Cuando derrotas a Kadim en... a las 6, creo recordar. Creo que puedes conseguir este portal. Son dos portales que muchas salas de clan los tenemos, por ejemplo, para ir de un punto a otro. Y me recuerda mucho. Pequeño off topic. O sea, esto ya es in-game. Quiero decir, esto es in-game porque tenemos aquí, por ejemplo, una vista. Hemos visto puntos de dominio. O sea, es una pasada. Es muy bonito. Es muy, 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 muy bonito. Muy bonito. Insisto, me esperaba más al fin y al cabo porque, bueno, no es nada nuevo lo que nos están contando. Nos han enseñado un poquito más de información, un poquito más de cositas. Pero esto al fin y al cabo, como que ya lo sabíamos. Es verdad que lo habíamos visto en imágenes. Pero bueno, nos aporta otro punto de vista distinto. El cual, por cierto, esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí que me acabo de fijar de repente? ¿Esto es un Djinn malvado? O sea, sí que esconden más cosas de lo que pensábamos. Interesante. ¿Eso de ahí es muerte del dragón? ¿Eso es Jade? Oh my god, hay muchísimas cosas, ¿eh? Sí. Estos mapas van a ser dignos de exploración, de verdad. Dignos de exploración. Vale. Pues, si queréis os descubre, 22 de agosto, gente, nos quedan 12 días solamente, nos queda ya nada, o sea, está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver el otro tráiler que ha sacado hace unos minutitos, creo que sobre la caza de los Rift, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Ok, antes de comenzar, ArenaNet sacó otro post, ¿vale? Que bueno, pues fue poquita cosa, por lo que no hice un vídeo porque no creo que mereciera mucho la pena. Y lo comentamos así un poco rápidamente, ¿vale? Sobre el tema de los Rift Hunting, es decir, las grietas que van a surgir ahora, de las que van a salir los Cryptids, ¿vale? Según comentó ArenaNet, sería algo así como una especie de bounties, ¿vale? Esa metodología que tenemos en Path of Fire, de. Bueno, en Path of Fire y en todo lo sucesivo a partir de Path of Fire, de. Una localización, sale un bounty, sale un bicho, sale un rift en este caso, y dependiendo del número de personas que haya en el escuadrón, dependiendo del número de personas que haya para cazarlo, pues escalará más en vida, escalará más a lo mejor en la barra de desafío, en fin. Ya sabéis, ¿no? Escalarán más. Entonces, puede ser una opción muy buena para farmear experiencia, porque si vas tú solito, vas con gente y tal, a lo mejor se hace más o menos rápido. O bueno, a lo mejor puede ser una opción, porque claro, todo esto, las recompensas van en proporción. Cuanto más personas, más difícil, más recompensas, ¿no? Eso fue un poco la nota que nos comentó ArenaNet al respecto, ¿no? Y por supuesto, necesitaremos el corazón del oscuro. Me gusta la animación. ¿Cómo?
Ah, bueno, pues tampoco es que sea una cosa. No sé, o sea, técnicamente se ha subido hace 10 minutos, ¿vale? En el canal de YouTube. No sé realmente cuándo salió esto. A lo mejor saldría con el post este que comento del Rig Hunting. Pero bueno, pues no hay mucho que comentar, la verdad. O sea, sí, vale, es lo que os comentaba, ¿no? El tema de igual que, por ejemplo, con los bounties de Path of Fire, vas a un cartel, recoges el bounty y te aparece en el mapa, ¿no? Aquí utilizas el corazón del oscuro como para rastrearlo, algo parecido. Vale, utilizar el corazón del oscuro y hay como una especie como de sendero, ¿no? Donde te dice dónde está. Al principio pensé que era como una súper, en plan, un viaje de estos rollo como en el Mass Effect o como cualquier viaje de, pues o no, de a la velocidad del ultrasónico, ¿sabéis? Pero bueno. No, simplemente te marca dónde está el rift y obviamente saldrán. No me queda claro si por toda Tiria, pero a priori nos están mostrando mapas de la nueva zona, de la nueva expansión. Que me ponen un poco mosca porque no dejan de ser mapas que ya conocemos del juego base que ya tenemos y simplemente los han subido, ¿vale? O sea que no, como tal, a lo mejor el único mapa nuevo es Amnitas, ¿no? Que es la fortaleza de digamos, el feudo de la Guardia Astral. Pero lo demás ya está inventado. O sea, no sé si me explico. A lo mejor eso es lo que me pone un poquito mosca, solo un poquito, ¿no? Que no haya nuevo contenido en ese aspecto. Volvemos otra vez un poco al reciclaje. Bueno. Vale, o sea, utilizamos esa especie de nube, ¿no? Y utilizamos el corazón del oscuro como para abrirlo, ¿no? Esto me raya un poco, ¿vale? Porque aquí podemos ver que el Cryptis es azul, aparentemente un poquito más grandote. Sale el ojito de Sauron. Y aparece otro Cryptic que tiene el mismo modelo que un forjado, por ejemplo, que vais a encontrar en Elona, los secuaces de Baltazar, ¿vale? Y este, por ejemplo, se ve que es un poquito más tocho, un poquito, o a lo mejor un poquito más diferente, porque la zona no deja de ser desierto, las dos zonas que hemos visto. Pero sin embargo, este no es azul. A lo mejor va en la rareza del bicho, en el tipo de bicho, ¿no? O simplemente es porque nosotros les causamos algún efecto, no lo sé. O la luz, no lo sé. Pero parece que a lo mejor que es el mismo bicho. No tengo ni idea, pero bueno. O sea, lo abres, aparece el ojo, invoca al bicho, lo matas, el ojo se cierra y tú ya estás, y te da la recompensa. Y como vemos ahora, por ejemplo, utiliza el corazón del oscuro y aparece una especie de onda, ¿vale? Una especie como de sonar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que es lo que luego nos sale ese camino y nos llevaría al siguiente rift. Bueno, sencilla la mecánica. Interesante. Sencilla, interesante para toda la familia. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Pero bueno, ya os digo que esto era la primera vez que lo veían. Para mí es algo nuevo en ese sentido, porque de verdad es que no lo había visto hasta el momento. Y creo que eso, que lo han publicado hace una hora y lo han publicado hace una hora. O sea que realmente no hay mucho más contenido. Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien, insisto. A mí ha sido un poco descafeinado todo porque al fin y al cabo, pues a mí lo que me gusta es el lore. Pero sí que es verdad que, bueno, nos han mostrado más contenido del que podemos sacar bastantes cositas. Creo que ya se veía venir que las zonas iban a estar en el aire, ¿vale? Y que obviamente la energía lineal iba a estar súper presente porque al fin y al cabo es la que ayuda a todo esto, ¿no? Es la que mantiene a flote todo, es la que nos va a ayudar a la hora de la escama celeste, en fin. Pero desde luego, Amnitas tiene muy buena pinta. Amnitas tiene muy buen aspecto. Muy buen aspecto. Y esto me parece maravilloso. Esto me parece maravilloso. Y me gustaría que fuera como upgradeándose, es decir, que estuviera todo vacío y a medida que aumentas los logros, que va subiendo de nivel el pase de batalla, haya más cositas. Y Lore, yo quiero Lore, yo quiero Lore, pero al final voy a tener razón y el Lore de la legendaria va a estar más relacionado de lo que nos pensamos. Pero bueno. Bueno, pues gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que, bueno, solamente es un minutino de tráiler, el otro ha sido poca cocina. Pero bueno, hoy quería simplemente, pues eso, deciros hola. Sigo por aquí, aunque esté un poco ausente por el trabajo. Pero cuando salga Secrets of the Obscura, a pesar de que estaré en plena temporada fuerte de trabajo, lo jugaremos en directo en cuanto tenga huequito, ¿vale? Y le daremos poquito a poquito. Y ya sabéis que los vídeos de Lore van a estar ahí en cuanto tenga un hueco. Vamos a continuar todas las noticias, haremos vídeos de opinión, vídeos de reseña de Secrets of the Obscura, todo, ¿vale? Os recuerdo que me deis follow en Twitch y aparte os dejo una información porque estamos actualmente sorteando dos expansiones de Secrets of the Obscura, ¿vale? Para todos aquellos que seáis seguidores de mi Twitter. Tendréis toda la información en la caja de descripción de este vídeo.
Y bueno, ya que un poco en la penumbra, ¿no? Pero ya sabéis que para participar tenéis que ser seguidores de mi cuenta de Twitter y darle retweet al siguiente tweet que lo tendréis en la descripción de este vídeo, ¿vale? Tenéis hasta el día 21 de agosto para participar y os recuerdo que son dos suscripciones, digo yo. Dos expansiones de Secrets of the Obscure, ¿vale? Así que ya sabéis, toda la información en la caja de descripción de este vídeo. Y no me queda mucho más que deciros, salvo que, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí apoyándome, gracias por ver estos vídeos, gracias a estar al tanto de las noticias de Guild Wars 2 por mis vídeos, y espero veros a todos en Secrets of the Obscure. Ya sabéis que podéis dejarme en la caja de comentarios cualquier comentario desde el respeto, con vuestra opinión, sugerencias, todo, todo. Os leo, ¿vale, gente? Os leo siempre, siempre, siempre. Así que nada, muchísimas gracias como siempre, espero que estéis todos muy bien, hidrataos mucho, que viene mucho calor ahora, y nos vemos en Guild Wars 2 Secrets of the Obscure. Chao, chao.